¿Qué hubo, amigos riones? Aquí Donutman trayéndoles un nuevo video. Y en esta ocasión, a diferencia del último video, vamos a estar checando la mejor manera y al menos la más útil que yo en lo personal le veo para usar al Titan Northstar. Como ya sabrán y acaban de ver en la pequeña introducción, el núcleo de este titán es el núcleo de vuelo. Este también es uno de los titanes un poco más complicados para utilizar. Requiere de mucha puntería, mucho buen movimiento, saber posicionarse en el mapa. Eso es lo que vamos a estar checando el día de hoy, más que nada. Esta es una explicación bastante rápida. Vamos a estar usando Overcore, que sería el sobrenúcleo. Vamos a estar usando los Viper Thrusters, que sería esta mejorita de aquí. Las demás, la verdad es que son buenas, pero por ejemplo esta de trapas gemelas solamente sirve en mapas muy cerrados. Normalmente los mapas y la manera en la que queremos jugar con Northstar sería un poquito más a distancia, mapas un poquito más abiertos. Entonces por eso vamos a estar usando esta mejora. Y como ya sabrán, nosotros utilizamos el escudo de domo por cualquier cosa con nuestro piloto. Ahora, la manera de usar este titán es un poco más complicada, ya que tenemos que mantenernos a distancia. Pero también podemos jugar extremadamente agresivo con este titán, de verdad muchísimo. Este titán, en caso de saberlo usar muy bien, yo la verdad es que soy bueno con él, pero no soy el mejor. Este titán, sabiéndolo usar muy bien, puede y es el mejor titán del juego. Aunque no lo crean, le puede ganar a Ronin, a Ion, a Scorch, al titán que ustedes quieran, pero debe de ser un uso perfecto. Nosotros debemos de saber posicionarnos, cuándo empujar, cuándo echarnos a correr, desde qué distancia. Lo único que este titán tiene sería una cadencia de fuego muy lenta, ¿no? Porque como ya sabemos, tiene que cargar los tiros para que haga un poco de daño. Que bueno, ni siquiera es un poco, realmente podemos bajar un cuadro de energía por cada disparo bien cargado y en crítico. Y eso es lo que vamos a estar intentando enfocarnos el día de hoy. En esos tiros críticos con este titán, en cómo poder explotar cualquier cosa que se le pueda. Ahora, su RB, su habilidad de daño, créanme que es muy útil el misil. Se puede llevar tanto pilotos como titanes en caso de estarla utilizando muy bien. Si la sabemos utilizar junto con las trampas y aparte la nube de humo, créanme que se va a llevar gran parte de cualquier titán. Así sea un Scorch, así sea un Legión, se va a llevar muchísima parte de su energía. Ahora, ya encontramos una partida. Como están viendo, este es un mapa abierto, entonces lo que necesitamos es cierta movilidad para nosotros poder... No movilidad, necesitamos un techo abierto para poder nosotros aprovechar que nos vamos a estar moviendo rápido al momento de volar. Como van a ver, aquí voy a tratar de pescar a uno de los enemigos volando encima de este avioncito, aprovechando que volamos rápido. Y vamos a estar jugando entre defensivos y entre nada más estar viendo quién es el que aparece por aquí, por allá, por acullá. Ya le bajamos dos buenos cuadros de energía a ese legión. Ahora nos está tratando de empujar un Ion por aquí por en medio. Y nos vamos a mantener un poquito por atrás. Todavía no es momento de estar empujando porque los compas siguen aquí encerrados. Vamos a estar aquí aventando las trampitas en donde pensamos que se va a mover el enemigo. No vamos a enfocarnos en dónde está al momento de mandar las trampas. Vamos a tratar de predecir el movimiento del enemigo. Ahí está, cuadrito y cacho nada más de un solo tiro. Y ya tenemos el núcleo de vuelo. Este núcleo, la verdad es que se lleva a un titán, el que sea, también de un solo núcleo, de un niclótido. Toma, toma. Y ahorita, por ejemplo, este Ronin viene por mí. Bueno, se echó a correr. Pero como tenemos núcleo y empujó muy a lo loco, desperdició su fase. Simplemente le vamos a dar con este de acá y vamos a darle un poquito a este Ion. Ahora, nos dimos a todo un Ronin y un cuadro de energía de ese Ion de allá. Vamos a tratar. Recuerden también que da un poquito de zoom. A diferencia de Titanfall 1, el Titanfall 1 no se podía dar este pequeño zoom. Este. Para nosotros poder ver desde una, pues, distancia más lejana, ¿no? Ahora, los enemigos están tratando de empujar. Creo que mi equipo está jugando muy pasivo. Ahora, ya vienes para acá. Vamos a volar para que no nos alente con esas... Oh, ya nos están empujando los frijoles. Esto no está saliendo muy bien.
Te vas a venir para acá. Recuerden, es tratar de pensar a dónde viene el enemigo, no en dónde está. Vámonos por los tiros críticos, aprovechando que es un legión y lo tiene muy bien marcado. Y vamos a tratar de pescarnos a este pequeño Northstar que está por aquí. Ahora un truquito, es que justo cuando vamos cayendo de un vuelo y activamos el núcleo, volamos a la doble de distancia y nuestros tiros son un poco más precisos mientras más altura tengamos. Toma. Entonces eso es un pequeño truco. Al momento de estar cayendo del vuelo normal, podemos activar el núcleo. Y con ese núcleo podemos volar al doble de altura. ¿Vale? Para que nuestros tiros alcancen a cerrarse un poquito más. Porque el núcleo de Northstar es un poco abierto. Es un poco para distancias más largas. Para que así tengamos... ¡Oh! Tenía el escudito arriba. Eso no sé si es un Scorch. Listo, le metimos un buen tiro a esa legión. Ahora, llevamos, no sé, toda la partida vivos. Realmente no estamos muertos. Ahorita quisiera checar el daño. Toma. Pero creo que ya es momento de morir, sí. Miren, con una sola vida alcanzamos a hacer 56.000 de daño. Bastante, bastante, bastante bien. Somos los que más llevan daño con menos muertes. Creo que nos está yendo excelente de la manera en la que estamos jugando. Ahora, sí estoy jugando un poco camper, pero recuerden, este es un titán francotirador. Si quieren que juegue agresivo, pues justo lo vamos a hacer ahorita mismo. Y vamos a empujarle los frijoles a este Northstar enemigo. Vamos a tratar de jugar un poco más agresivo para que vean ustedes cómo se hace. Realmente es un agresivo inteligente. Aprovechamos también la misma movilidad que tiene de Ronin, o sea, de un titán. ¡Uy! Ahora nos tenemos que echar a correr un poco, pero vamos a volar al doble de altura. ¡Tututututut! Y le vamos a dar un poquito de núcleo a este Ronin. Tratar de echarnos a correr un poco. Chao. Y ya tenemos cargado nuestro vuelo. Listo, ya le destruimos un Scorch. Y bajó su escudito antes de tiempo, lo cual es muy bueno. Vamos a poner trampa por si alguno de los enemigos nos empuja. Y vamos a ver si podemos ejecutar a esta legión. No. Se está alejando. Y ahorita que me asome, toma. Vamos a tratar de enfocarnos en los tiros críticos y tratar de empujar un poco más al equipo enemigo. Por aquí se quedó el monarca. Chale, yo quería subir al avioncito. Juguito del... ¡Uy! Oh, no se ponga muy loco. Vamos a darle con núcleo. Ah, nos alcanzó a dar otro Northstar y aparte el tiro de legión nos hizo bastante, bastante daño. Llevamos 81.000 de daño. Realmente los dos primeros de nuestro equipo son hacen lo mismo de daño que nosotros llevamos. Y estamos tratando de jugar un poco más agresivos. Falló un poquito el disparo. Realmente la puntería con este titán. Recuerden que el tiro no es con detección inmediata. Tiene un poco de lag de bala. Entonces vamos a tratar de apuntar un poquito más enfrente cuando veamos un enemigo a la distancia. Ahora recuerden que tampoco es muy exagerado. Solamente es agarrarles a medida. No puedo decirles exactamente. No, pues apunta más o menos en esta barrita. Porque depende mucho de cada partida. De las distancias que se estén manejando. Por ejemplo, ahí le apunté un poquito muy hacia él. Y fallé el disparo. Ahorita le apunté un poquito más al centro. Aprovechando que pues no se podía mover mucho de lado a lado. Y alcancé a enfocar bien ese disparo. Ahora estoy fallando muchísimos más disparos desde que les empecé a decir eso de lag de bala, como que me estoy concentrando. ¡Uy! ¡Toma! Y tenemos un tiro cargado para cuando caiga. ¡Toma! Listo, le bajamos cuadrito y medio de energía. Nos vamos a quedar aquí agachaditos esperando. Listo, a que lo ejecuten. Y vamos a darle con núcleo. Vamos a empujarlo aunque los enemigos estén allá atrás. Pero nos lo alcanzamos a llevar y con ese mismo núcleo nos echamos a correr. Si nos empuja le dejamos la trampa. Y bueno, le damos al compa. ¿Por qué no? Podemos darnos el lujo de dispararle al compa. Sa, 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 sa. Y sa, sa, sa. Diría el Ferras. Y siento que nos van a querer empujar por aquí. Entonces vamos a poner una trampa ahí. Chale. ¡Uy!
Pues sí nos quisieron empujar por ahí, pero la trampa no sirvió porque el Ronin utilizó su cambio de fase. Ya llevamos 100.000 de daño, todavía nos quedan 7 kills. Realmente siento que nos podemos enfocar un poco más en esto del daño para quedar un poco mejor. Pero también quiero que ustedes vean cómo aprovechar pues un poquito más todo de este titán. ¡Ay! Le pasó entre las patas el disparo. No nos sirvió la caja de daño. Toma, le tratamos de medir un poquito hacia dónde iba. Y este Ronin, ¡uy! Se echó tantito para atrás, era el tiro criticazo. Chale, estoy fallando todo, ahí está. Ahora ya nos están empujando un poco más, ya teníamos una trampa ahí, a ver a quién alcanzamos a pescar. Creo que fue a Legión. Y de todos modos vamos a echar otra por acá, por acá. Ya nos están encerrando muy machín. Pero ya también el compa les llegó un poquito por atrás. Compa, compa, con permiso. Y si nos dispara este vato, vamos a cargar el núcleo a base de su daño. Que listo. Recuerden también que el núcleo nos carga cuando un enemigo nos hace daño a nosotros. Entonces hay que aprovechar mucho el bug. Y se lo empujamos. Listo, lo alcanzamos a pescar. Toma, un poco más de daño. Y bueno, amigos míos, nos fuimos con 124.000 de daño. Yo creo que nos fue bastante, bastante bien. Fuimos el, obviamente, el jugador que más hizo daño de nuestro equipo. Espero que les sirva un poquito estos pequeños tips, estos pequeños trucos que les estoy dando con cada titán para que ustedes puedan mejorar en una base constante. Y bueno, amigos míos, sin nada más que decirles, saben ustedes que yo los veo hasta la próxima y se la lavan. Perros.